Muy buenas amigos y bienvenidos nuevamente al Farming Simulator 17, primer gameplay del Farming del año 2017. Hoy es día 1 de enero, bueno, miento, hoy es 31, estoy grabando seguido un episodio a otro, pero bueno, como voy a subirlo mañana, supuestamente. Nada, aquí hemos dejado el host este cargado con 10.000 litros de semilla, aunque quería aprovechar primero toda la que tengo aquí tirada, al igual que el fertilizante. Bueno, a ver, tengo por aquí ya un tractorillo arrancado, que es este New Holland. Vamos a pegar un H2O, ¿no? Vamos a empezar el año con limpieza. A ver qué tal esta noche, a ver qué tal lo pasamos todos. Yo voy a hablaros así en plan friki, como si ya fuera mañana. Espero que lo hayáis pasado muy bien ayer de noche. Habéis echado novio el que haya buscado novia, echado novio el que haya buscado novio. Pilla una buena tajada al que haya buscado una buena tajada. Y en general, pues pasarlo bien con los nuestros, ¿no? Venga, a ver, este a su sitio también. Aquí tengo yo entonces doble pinza, tío. Entonces esta pinza. Perdón, ya voy a haber dejado alguna pinza en. Donde la tienda, joder. Me fijo que algún día voy para allá a cargar los palés sin pinza. Venga, es esta. El JCB acabó. Cuando tenemos 77%, nos vamos a ir al 12. Y ahí vamos a cambiar de siembra, tío. Vamos a meter. No sé qué meterle, tío. Cebada. Ahí tengo trigo, trigo, creo que es. Venga, pues cebada. Y voy el día del tirón para el 5 y por ahí a ver cómo está la gente por allí. Creo que me salió un cartel de que había acabado la semilla, algo de eso, o lo soñé. Mira, este va a sembrarlo yo. Que siempre contrato empleados, joder. Y nada, bienvenidos nuevo a mi granja, como digo, el primer episodio del 2017. Sigo teniendo los mismos campos, nuevo. Así lo más llamativo fue lo que compré en el episodio de lo que subí ayer. Compré ese remolque para echarle para allá las semillas. Y ese va a ser el remolque de semillas de la granja. Luego tenemos otro también con lo mismo que va a ser para los cerditos. En la zona del 5, el 7, el 8, el 9. Venga, elevamos. Así me acuerdo antes de acabar el vídeo de enseñaros los mods que nos metieron ayer día 30, que eran cazos. Eran cazos para telescópica, para tractor y para excavadora. Que bien, vamos a hacerlo ya. Vamos a hacerlo ya, porque luego al final se me olvida. A ver si están aquí. Vamos a dar lo de mod. Era uno de esos también. Bueno, si no sale motos, mira, aquí están. Los Biofer Z. Pero son mucho más grandes, ¿no? 2.860 litros. Son 1.500. Wow, hay diferencia, ¿eh? 2.500, tío, mi madre. Este ya teníamos, son estos dos de momento. 5 espacios, 6 espacios. Esto lo tenemos para los tractores. Este será pues para ensilaje, por los pinchos y hierba, alpacas y esa mierda. Bueno, a ver, valen todos para todo, pero mira, ¿por qué diferencia? Este no te vale para grano. Estos son los estiércol, hierba y toda esa mierda. Y este te vale para todo. Semilla, comida para los cerdos, hierba seca, o sea, hierba verde, hierba, o sea, heno. Hay unos símbolos, no tengo ni zorra idea qué es eso. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El 12 y el 13 están justo debajo de la caseta donde trae cero. Una caseta como si fuera un garaje. Hay dos símbolos que no tengo muy claro qué son. Por otro lado es viruta. Silaje. Si trae todo estiércol. Alpacas. Alpaca cuadrada, no sé si será más. Se referirá a la hierba, tío, a la paja. Pero hay dos o tres virutas ahí que no tengo muy claro qué son. Bueno, y luego tenemos para la zona de las excavadoras. Este, el Maxi. No, este ya teníamos, joder. Este, joder, oh, mi madre, qué guapa, tío.
La Lizard. Qué guapa es, tío. Es que no se llega a ver muy bien. Color principal. Habrá que dejar la negra y la raya adelante en roja. Está muy guapa, ¿eh? Es que no quiero alquilarla, pues perder 4.500... No, 500 euros es. Claro, aparte tendría que alquilar la máquina. Pues me falta un chisme, eran cuatro, ¿eh? Voy a mirar en telescópicas. Eran cuatro mod. Este, tío, aquí lo tenemos. El Cottage. Son 5.000 litros y el otro que teníamos de cazo, 4.500, va, 500 litros más. Tampoco es mucho más. Pero lo metieron ayer. Esos cuatro mods. Yo pensé que iba a ser alguna otra cosa. No lo metieron nada para Navidad, una penilla, ¿eh? Aunque sea un gorro de Papá Noel, yo que sé, algo, tío. Ahora está guay. No digo mapa nevado, porque tiene que ser muy jodido hacerlo, pero sería cambiar todas las texturas a un mapa y luego quitarlas. Pero un gorrillo o algo, yo qué sé. Un tractor con renos, ¿no? En plan Papá Noel. Y nada. Bueno, después de esta ida de olla, vamos a currarnos el 12 un poco. Que acabamos de pasar el arao previamente. Juraría que en el anterior episodio acaba de acabar el empleado. Pero antes de seguir, tío. Que igual se está sin trabajar, pero no tiene semilla, ¿no ves? Lo tengo que tener para acá el remolque, cada vez estamos más lejos. Que tengo aquí parado, perdiendo tiempo y costándome pasta, tío. Creo que enganchamos con los árboles, no te acerques tanto, coño. Voy a empezar yo a adelantar un poco el tiempo, que vayan saliendo los brotes. Hostia, tío, todavía no fertilicé el 9, madre mía. Y el Sam este necesita un poco de agua ya, ¿eh? Venga, vamos a ello. Mira, mira, mira arriba, el espejo de aquí arriba. Mira cuando bajo la cámara. Ay, coño, pues se me había bugueado una vez. Se me había quedado en gris. Ahora no, joder. Ay, 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 ay. A ver. Tiene un punto que sale blanco. Ay, ay, ay. Ay, mira. El espejo, justo debajo del reloj. Mira, point, 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 point. El espejo de arriba, debajo del reloj, donde trae las 13:30. Y este otro de aquí. Está, los dos a la vez, mira. Paso intermitente. Ti, 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 ti. Mira, decís que no tenemos luz de avería, ya la tenemos, mira. Pip, 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 pip. Debajo del HUD y debajo del reloj. Van un poco dispares, cada uno a su bola, pero. ¿Cómo se abría cubierta? Ah, aquí, joder, estoy tocando ahí de todo. No sé si las te movería, no. Los marcadores de surcos, no, no, no los moví. Que nunca los utilicé, ¿eh? No me molan. Se acabó el remolque. No. Te voy a quedar un poquitín ahí, ¿no? Bueno, pues. A tirar para adelante con el maíz. Ahora tenemos el final. Bueno, no está mal, ¿eh? Hemos rellenado dos, juraría. Y hemos hecho prácticamente el campo, ¿eh? Venga, para aquí arriba. Esto está sin sembrar, se puede pisar. El otro también, pero queda más profesional así. A ver. Bueno, se acaba de empezar el pobre hombre cuando se quedó sin semillas. Vale. Esta caseta nos va a molestar para dar la vuelta. Su madre, ¿quién cojones la pondría aquí? Vamos a tener que poner a sembrar el hombre este en la otra dirección. Que voy a hacerlo yo ahora, espera. Y ahí al fondo no sé si habrá árboles o qué hostias habrá, pero bueno.
Nada, pues lo ponemos así y así evitamos que nos atasque con la caseta. A ver, vamos a vigilarlo un poquitín. Él va a llegar allí, va a detectar que ya está sembrado y da la vuelta como si nada. Es un campeón. Uy, aquí dejé un pico, esperemos que no me lo líe, ¿eh? Cuando creé el campo, digamos. Uy, dije yo se le fue la olla. No, no, está haciendo su maniobra de aproximación. Todo controlado. Es un artista. Sí, pues esa caseta no me gusta cómo la han dejado, tío. Vaya pasada esto, ¿eh? Cómo hace la maniobra él toda, ¿eh? Vamos a esperar que no dé error cuando detecte la siembra anterior, que estaba hecha en el otro sentido, como visteis. Pues si no, esta casa nos va a dar problemas. Entonces, pues mira, total, el trabajo es el mismo. Me digo que pisa un poco lo sembrado, pero bueno, tampoco, como no está brotado, no pasa nada. ¿Me ves? Allá detecto. Un máquina, tío. Quedó una ligera calva, pero bueno, tampoco hay que ser tan así, ¿eh? Este que le pasaba. Nada, que paré yo para pa hacer lo del maíz. Son máquinas muy largas, tío. Entonces hay que hacer la maniobra un poco más exagerada, ¿no? Un poco más. Abrirnos más, por decirlo. Así rápido y pronto. Bueno, aquí hemos estado plantando cebada. No sé si nos llegará. Bueno, ya tenemos el remolque en la tienda. Aquí en la granja, vale, de sobra. Yo creo que poner un poquitín el tiempo, el 15 tampoco pasaba nada, ¿eh? Sí, va madurando ya los campos un poco por ahí. Acordarme de fertilizar el 9 sin falta. El 5. Ah, no, con el 5 sí que tenemos fertilizante echado. Vale, nada. Pues el 9. Y el 14 también. El 5 y el 14. Echarle el primer abonado. Igual ya digo, igual lo dejo en un abonado solo. Quito lo de los 3 abonados. Ya hemos probado en su día, todo muy guay. Me parece una chorrada. Que sí, que está un pelín más real, más tal, pero. Aunque bueno, como tengo ese escardador, pues no sé yo. Igual he hecho un fertilizante natural, paso el escardador. Es que ya veré, bueno. Chorradas mías, tío. Porque yo lo digo todo, digo que no, luego que sí, luego que no, luego que sí. Ahí estamos. Y nada más, chavales. Empezamos el 17. A ver qué tal se los da este añito. Este 16, por lo menos a mí, ¿eh? Me ha pasado volado, tío. Pero volado, ¿eh? Sí, mira, acabamos de pagar ahora el coche, si os quiere. Creo que es en febrero, el mes de mi cumple. Por fin, hay ya un dinerito ya más que entra en casa, tío. Qué falta hace, por Dios. Queremos hacer aquí unas obrillas en casa, hay que aprovechar, tío. Pues son 200 y pico pavos más al mes, macho. Puto coche de los huevos. Tío, últimamente cada vez me gusta menos conducir. Antes me gustaba muchísimo, tío. Cada vez me gusta menos conducir, no sé por qué. Antes me encantaba, sobre todo de noche. Viajar de noche y tal. Ahora ya en invierno, a las 7 de la tarde, ya es de noche, ya me da hasta pereza por la ciudad. Lo que hace la edad, ¿eh? Ya va siendo uno mayor, tío. Voy para 43, señores. 43 veranitos ya. Yo luego, cada vez que estoy jugando, escucho las voces vuestras, tío. Que digo, cago en Dios, pero si este puede ser mi hijo, tío. Soy muy jovencito, la mayoría, ¿eh? Pues sí. Perfectamente. Con los que jugué ayer, yo creo que la mayoría, por no decir todos, podían ser mis.
Mis hijos, tío. Sonaban voces muy jovencillas por ahí. Y además me decían, ah, es que me reí mi padre, si hablo alto. El otro decía, ah, no sé qué. Bueno, miento, eso fue hace un par de días. Que hablamos todos bajito. Sí, digo, esos pueden ser mis guajes, tío. Mira, el mío está empezando ahora, los pequeños hablo, ¿eh? La segunda tiene 11. Y ahora anda aquí en la Play jugando al Minecraft. Ya le dije un día, así que quiere grabar conmigo, hacemos una serie con el Minecraft. Yo el Minecraft soy malísimo, no, he jugado muy poco. Así se me anima, ¿eh? Jugamos una serie yo. Y luego los pequeños de 4 añitos, o la mayor ya tiene 13, la mayor ya pasa de mí 1000. Pero los pequeños de 4, hasta el farming sí se los pongo. El tractor, muy genial el de tractores. Ellos se dedican a. Ella se baja del tractor y a correr por ahí como una loca con el muñequito. Y él a tirarme todo lo que pilla, me lo tira al agua. Y luego restablecer. Aunque bueno, como no grabo la partida, cuando se queda sin vehículos, se lo restablezco. En el mapa de pruebas, digo, ¿eh? Y si no, y si aquí ya cansó, porque está un ratín y cansa, pues nada, cancelo la partida sin grabar los avances, digamos. Aunque avances no hay ninguno, tantos en el agua, tío. Qué cabrón. Nada más le pillé la pick-up, a él le mola la pick-up esta. Esta del medio. Se la pone yo. ¿Qué color quieres? Venga, pues amarillo, no sé qué. Las rayas, ¿cuántas quieres? Una, dos, no sé qué. Le puse el otro día el Lizard, el Mustang, por decirlo mal y pronto. Pero se atasca a él le gusta andar por la ciudad con la pick-up. Se atascan los bordillos, tío. Es demasiado bajo ese coche. Cada poco, papá, no puedo salir de aquí. Me dan guerra, tío. Digo, toma por culo. Te envío una pick-up que es más alta. Mierda, cuando te he empleado. La pick-up que es mucho más alta no se te va a atascar. Y ahí cerca de la ciudad encontró donde el campo 22. Hay un río. Lo encontró hace poco y para allá va siempre, tío. Además desde el puente, ¿eh? Hay una especie de bajada y para allá se lanza el cabrón. Pero algún día me gustaría jugar con ellos, tío. Sí, guay. Con la cría me lo paso bien al Minecraft, ¿eh? Tiene ya su casita. Allí empezó a hacerse la de madera. Lo poco que sé, le iba a decir, le ayudo. No, me ayuda más ella que a mí que yo a ella. Voy a controlar más que yo. Entonces iniciamos una serie del Minecraft ahora para el 17, jolín. A mí el Minecraft es un juego que lo tuve ya en Play 3. Lo jugué muy poco y me llegué a hacer una casita, me llegué a hacerme un cartel de madera que puse la casa de cero o algo así y ya está, no jugué más. Llegué a hacer cristal. ¿Cómo? El que entienda Minecraft dirá, wow, vaya mierda, cristal, pero para mí, wow, pues aquello era una pasada. Eso quiere decir que casi no he jugado nada, tío, en la Play 3. Luego me pillé la Play 4, al poco tiempo lo vi de oferta a 19 euros, creo que fue, en la Store, me lo pillé digital. También me lo compré. Y no usé nada. Yo el otro día vi a mi hija jugando en el móvil. Digo, me cago en Dios, pero si yo tengo yo el juego en la Play, déjame ven para acá, que en el móvil vas a joder todos los ojos, joder. A ver, que la Play no es que sea buenísima para la vista, pero hostia, mejor que el móvil, que es una pantalla de mierda de 5 pulgadas o algo así. Y desde entonces, además ya sabes encender ella la Play y toda la cabrona de ella. Ayer llego, yo, ¿qué haces? Y dice, jugar a Minecraft. Yo, ya sabes encenderla. Y dice, sí, de verte a ti. Y yo, ay, mi madre. Hay una pijada, que es tocar el PS, pero bueno, me refiero a encenderla, abrir el juego y ponerse, cargar su partida. La verdad que los jóvenes, tío, estáis súper avanzados en la tecnología, ¿eh? Yo me acuerdo la primera vez que toqué un ordenador, pulsaba las teclas con miedo, tío. Claro, os hablo hace. Tengo yo 43, pues mi primer ordenador era como era un Fujitsu de mi hermano mayor. Que le costó de aquellas, pues medio millón de pesetas tranquilamente. Sé que se le pidió un préstamo el tío, trabajaba y lo pidió, y se lo compró. Era un trasto, pero de aquella era pues, full equip. Pero aquella ni juego ni nada. De disquetes de 3,5, el otro, el de 1/4, ese. De disquete todo, tío. Que claro, hoy en día un disquete de esos te caben 4 fotos, pero de aquella te cabía un montón de archivillos y tal. Y sí que algún juego me pillé más adelante, me pillé algo como era uno. A ver si me acuerdo, tío. Sé que era más grande la caja, era un pedazo de caja de la hostia, y luego traía un disquete de mierda adentro. Hostia, no me acuerdo cómo se llamaba el juego. Además, creo que no hace mucho lo vi. Si me está brotando, yo todavía no aboné.
¿Me vas a dejar que trabaje aquí Pepito Chocolatero? Este lo tengo los cerdos ya parado, un fallo por mi parte. A ver, ¿dónde estamos? En la FEN. La FEN no, la New Ho la Massey Ferguson. A ver, uno para abonar. Al 82%. No es como este campo. En el anterior episodio me daba aquí error el empleado. Decía, ¿qué le cojones le pasa al empleado? No me trabaja. Y es que ya estaba sembrado, tío. Soy un manta. Ey, para, calla, 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 calla. Que aquí es el escarda. El primer brote, joder, el escardador. Algún día dice, estoy empanado, no. Rebozado. Primer brote es escardador, ya. Tejado, da más guerra. Aquí se me va a enganchar con el arao. Ah, no, libramos. Vamos por partes. Primero va a ser este. Hola, 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 hola. Desplegamos. Bajamos y a trabajar. Pues supuestamente el escardador lo que nos hace es arrancar las malas hierbas que crecen entre nuestro brote. ¿Veis en el suelo la marca? Una marca, un cambio de textura más oscuro. Es que lo estamos haciendo bien. Vale, el escardador, yo se pasaba al final, en el último salto de textura, ¿no? Antes de cosechar, pero no. Es así, en el primero. De hecho, no me pienso ni parar, tío, para no perder tiempo. Quedará alguna calva, pero mira que quede. Intentamos acercarnos aquí y fuera. Venga, velocidad de crucero, que hay mucho que hacer. Pues claro, es que este no. Cuando sembré, supuestamente no lo aboné, ¿no? Entonces sería abonar, sembrar, primer brote, escardador, siguiente salto, abonar, ya sería la tercera vez, ya tendríamos el ciclo completo. Que tenéis animales, pues aprovecháis el purín, el estiércol, para realizar los abonos. Que no, pues nada. Compráis un palé, o U2. Dos palés y fuera, ya arreglado. Bueno, todo por lo que veo, acerté y sembré lo mismo, tío. Claro, que yo voy a decir el campo y tal, que va, voy a sembrarlo, joder. Como llevo tanto tiempo sin tocar mi granja. Excuse me. ¿Sabes lo que te digo? Voy a hacer aquí la maniobra tan brusca. Voy a seguir para abajo. Pues se nota si no. Que no te acuerdas que de qué es cómo sembraste una cosa, cómo sembraste la otra. Andas un poco perdidillo. Bueno, ya queda nada para los reyes, chavales. A ver qué calzoncillos y zapatillas nos traen este año. No, yo me quejo, yo los reyes, la parienta se comporta muy bien. Este año ando todo loco, tío, viendo vídeos de. El otro día, pues dando una vuelta por YouTube, ¿no? Aparte de ver. Ves por ahí 4 o 5 canales que sigues y tal. Pues me salió sin vídeo recomendado de un chaval con un detector de metales, tío. Que no había visto nunca un vídeo de esos. Más es de aquí de mi zona, de Oviedo, tío. Y desde entonces ando enganchadísimo al detector de metales. En cuanto puedo, me voy a pillar uno, tío. Aparte que vas al monte a dar una pasadilla por ahí, por las fincas y por el monte, tomas el aire y es sano, tío. Aparte, oye, te cuentas si hay una monedilla antigua o cualquier pijadilla y te llevas una alegría del copón. Y en la playa tiene que molar un montón, ¿eh? Vídeos que hay gente buscando por las playas.
A ver, no, no se van a hacer ricos, nunca se sabe, ojo, cuidado. Pero todavía hay un chaval, 28 pavos se sacó. 28 eurillos por una inversión de, vamos a poner, de 200 euros. Claro, tampoco es el tiempo que estuvo, pero el momento que estuve un par de horas, que saques 8 o 10 eurillos, bueno. Pues mira, 8 o 10 eurillos que no tenías cuando viniste. Ya me estoy empezando a liar, ¿eh? Ya estoy haciendo aquí cosas raras por no hacerlo como encuadrado, como siempre. Pues si alguien de vosotros tiene tesoro de metales, me puede así orientar un poquitín. Por lo que vi, me gusta el Garrett, así para empezar. El Garrett creo que es hay un 150 y el Garrett 250. Yo creo que para empezar estarían bien. Gran demanda de los cojones. Si alguien de vosotros es aficionado a ese mundillo, me puede así orientar un poquitín. Te voy a escribir al chaval este que es de aquí de Oviedo, tío. El del canal ese que encontré. Detección Metálica se llama el canal. Él no me doy cuenta cómo se llama. No sé si se lo oí alguna vez en algún vídeo. Detección Metálica. Él anda por aquí todo por los montes, por los pueblos y tal. Y mola, tío. Él se lo toma en plan aventura. Y luego hay dos o tres más canales por ahí que son de unos de Valencia y otros de otro gallego que van mucho a las playas, tío, y las playas mola. Pero más que nada para eso, para tener una disculpa para salir de casa, tío. Ahí yo salgo, cojo el guaje, vas para el colegio, después del colegio vas para el parque. Pero me refiero así en plan naturaleza, ¿no? Y va, irte con los críos, poner el guaje, los cascos y que escucha ahí el ruidillo cuando el detector detecta una monedilla o algo que saca ahí por pues, 100 pesetas antiguas o una moneda más antigua, ya tiene que fliparlo el crío, ¿eh? Claro, tengo que fliparlo hasta yo. Venga, ese está. Elevamos. Que es para aquí. Lo estoy pisando todo. Vale, el C es el del maíz. El empleado. ¿Por qué has dejado de trabajar? Pero bueno, chaval. No quiere trabajar. No sé por qué no quiere. A ver ahora. Contratar. No quiere. Seleccionar semilla. Hostia, hierba o el rábano de los huevos. ¿Pero qué dice este friki? De puta. Claro, que este que elegí, este que compré yo. Claro, aquí se refiere, supongo, que si es esto hierba. ¿Qué cambiará? A lo mejor la situación de las pinzas o algo. Es que este tiene como depósito, ¿eh? Sí. Está al 0%. ¿Qué será? ¿Que siembra? Y mete rábano para la tierra, tío. Hostia, si me podéis orientar un poquitín, que me acabo de fijar yo en esto. ¿Hierba o rábano? Hostia. ¿Qué será? Cada vez que este hace su función. ¿En tierra rábano en la tierra? ¿O cómo va la movida? A ver, ¿cuál es este? Me he quedado a pillar ahora mismo, te lo juro, ¿eh? Escardador. Yo tengo este. Escardador se arranca en la mala hierba que hay entre los cultivos que aún no han crecido mucho. Lo que mejora el estado del campo. Solo se puede usar en las primeras fases del crecimiento. Pero no es que tiene ahí para meterle semilla. Hierba y rábano. Este no. Este solo machaca. Y me pillé este, no sé por qué. O sea, si me puedes echar una manilla. A ver si es que esto. A la vez, ¿qué tal? Abona o yo qué sé lo que hace. Pero vas a saberlo ahora mismo, hombre. Saben, no saberlo, saberlo, saberlo. Voy a meterle semilla. No me digas si es que mejora. Supongo que será que mejora el campo. Otra explicación, no la sé.
Al final sí que va a tener que abonar a aquellos de allí, ¿eh? Poner el abono, porque al final. Debes abrir cubierta. Tiene una mini tapa ahí. Y supongo que cogerá semilla. A ver. A ver despacillo, que lo veamos. ¿Ves? ¿Qué poquitina? Ya cogió. 300. Todo lo que yo creo que hay que hacer es meterle el rábano, que lo meterá bajo tierra y lo machacará, ¿no? Y mejorará el cultivo, no sé. Es que si no también trae hierba. El símbolo. Hostia, hostia, hostia. Yo sí que. Eso sí que no tengo ni idea, señores. A ver si entre todos lo solucionamos. Entonces aquí no sé si me dejará pasar de nuevo. Ahora con. Claro, antes el paro tenía el depósito vacío. Bajamos. Y contrato empleado. A ver si ahora sí. Vale, no, porque ya, yo creo que va a ser por eso, ya está marcado el terreno. Una zona que no hayamos pasado. ¿Qué más suena, oído? Suena como que está sembrando. Tampoco, tío. Cago en su madre. Yo no sé qué ustedes qué le pasa a este capullo. Hacemos el otro, la hierba, a ver. Tampoco quieres hacer nada. Pues que te den por culo. Bueno, pues a ver si me ayudáis, tío. No tengo ni zorra idea qué le pasa a este tío. ¿Por qué no me trabaja bien? Pues si este no me trabaja y con el otro si me dejaría pasar el escardío el empleado, lo cambio, vamos, lo tengo más claro que el agua. Hostia, pues supongo que mi amiguete Regentor me echará una mano. Regentor, feliz año, tío. ¿Qué le pasa a este aparato? Que no sé, me salió el símbolo de hierba y del otro, tío, no me digas. Le dé cual le dé, se me para. ¿Sabes? Trabaja 2 metros y para el cabrón este. Encender escardador. Ahí va, escardador encendido. El terreno lo marca idéntico, no me digas, tío. Yo no sé si es que a la vez que el escalador funciona, me va sembrando el rábano ese o no. En este caso es soja, ¿no? No, ¿qué cojones? Rábano oleífero. Soja, estoy hecho yo un soja cojonudo. Y no me baja las semillas. Sigue estando al 100%. Marcar si marca el suelo, la textura, el cambio de oscurece más, pero no me marca. Bueno, que le den por culo, tío, yo qué sé. Lo miramos la composición del terreno, a ver cómo está. Y nada más, señores, lo dicho. Primer vídeo del farming del 2017. Voy a acabar este campo ya. Aquí lo dejamos. Esta es mi granja, así empiezo a dar caña en serio. Así un día invito a la gente, a los amigotes del grupo nuevamente. Bueno, supongo cuando empiecen las horarios escolares, no, porque ya ahora. Sí podía intentar quedar para el día siguiente, pero no es fijo que pueda. Entonces me jodería hacer madrugada a la peña y que luego no pudiera, ¿no? Puestos del grupete. Andan jugando de noche los cabrones de ellos al GTA. A ver qué día me pongo con ellos al GTA para que me enseñe. Voy yo al GTA sí que lo he jugado muy poco. El modo historia no lo he acabado, o sea, carrera de eso, campaña, coño. Y hoy ya andan que si atracos, que si no sé qué de coches, si ya son unos cracks. Así me van enseñando que el GTA en multi mola, tío, con amigotes mola un montón. Nos echamos unas risillas. Y eso, a ver si alguien es aficionado a buscador de metales, tío, me puede echar un cable. Ya se me está calentando la mano derecha así de repente, tío. No, es que ya soy mayor. Me calienta la mano derecha, así como un picor caliente, tío. Qué cosa más rara. Como si fuera a reventar el mando, por lo mismo. Vale, queda esa calva que me la sopla.
tengo que dar la vuelta mucho antes, tío. Para evitar luego esas calvas tontas que quedan ahí. He encendido el escardador y mira, me sigue marcando 100%. Con lo cual no sé si es que se puede pasar el escardador cuando esté el campo para cultivar. Otra explicación no me se ocurre. O antes de salir el primer brote. Sí, eso. No lo sé. Que sea que pasa el escalador y a la vez siembra. No sé, no. Es que no se me ocurren ideas, tío. Así entre todos me lo aclaramos, a ver qué puede ser. ¿Qué se me ocurre eso? Que a la vez que eso, que va sembrando. En este caso el rábano. Claro, si va sembrando el rábano, que me va a joder luego el rábano la cosecha de trigo, porque claro, aquí ya no puedo pasar el escardador a que machaque el rábano, que me jode el trigo. No sé, tío. ¿Qué líos, Paco? ¿Qué líos me monto, Paco? Ha sido la vuelta un poco antes, jolín. Bueno, así, porque cambiéis un poco de vistas. Desde adentro un cagao, ¿ves? ¿No? A ver. ¿Dónde está el tubo, Paco? No lo veo. Es que ni por el espejo. A ver. No. No lo veo de dentro. ¿Qué se está poniendo el sol en el juego? Ahí creo que voy bien. Creo que sí me. Sí. Ya hemos llegado donde antes. Vamos a levantarlo y vamos a hacer aquí ya el cuadrado como Dios manda. Pues yo no ando levantando. Que se pierde más tiempo en maniobras, tío. A ver, de verdad lo dejas impoluto, ¿no? Pero ya, tampoco hay que ser tan así. No sé qué dar la vuelta. Y hay que dar la vuelta antes, la di tarde, tío. Bastante antes de que dar la vuelta. Para igualar aquí texturas oscuras. Pues me come el tarro ahora esto, del escardador. Me cago en 10. Me come con la cabeza, a ver. Así, a ver aquí, ¿cómo lo ves? Claro, es así donde hay que dar la vuelta, tío, un año antes. Y aquí hay que tener cuidado porque en breves, ahí está ya la textura que baja. Que quedan más calvas, pues sí. Todas esas calvas se repasan y fuera. Ahí es, ¿no? Hostia, y ahora no veo yo bien. No, es más abajo. ¿No? Yo me quiero dar un poco el sol aquí en la pantalla de la tele y no veo muy bien. Joder, di la vuelta un año antes, tío. Madre mía. Tuve que ir al oculista, ¿eh? Y ahora sí. Ahora me pasé. Bah, mierda. Y aquí igual, aquí. Tarde, tarde. Entramos tarde en la curva. Bueno, señores, pues nada más. Yo me despido. Esto es Farming Simulator 17. Primer gameplay de mi serie en este 17, en este 2017. Y nada, tíos. A ver si me voy a echar una manilla con esto. A ver qué cojones es esto de que el escalador siembre algo. ¿Qué hago mal? ¿Qué se tiene que ser? ¿Qué se debería hacer? Y mira, justo la última pasada. Cogemos todo el ancho, sí señor. Mira la polvareda que va sacando, ¿eh? Está saliendo el sol ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí. Alejo. Es que si tuviera un campo por aquí para que esté sin nada. A ver, espera, el 16 está rojo, o sea, hacía falta ararse.
Ah, que tiene 16. Mira, 16, 19. Ah, sí, el 19 está labrado. Y el 16 está para trabajar. 24. Labrado también. Así me da tiempo a bajar a esos. Perdonad, que haya cambiado. Me estaba despidiendo y mira qué caída de olla. Se me ha introducido en el cerebro. A atajar. Voy, vais a ver un ñordo, tío. Se está haciendo de noche. Pues por salir de dudas, ¿qué cojones es esto de que siembre a la vez que pasa el escardador? A ver aquí, que no, en teoría no hay nada. A ver, empleado. Siembra, tío. Está sembrando. Rábano de ese. Hostia, hostia, hostia. Está sembrando. Mira la textura. Y está bajando las semillas. Yo no entiendo nada. O sea, es un escardador que a la vez siembra rábano. Que luego habrá que triturar cuando salga el brote. Habrá que pasar otra vez el escardador. Madre mía, qué lío. Bueno, señores, por lo dicho, si tenéis conocimiento de esto, ¿qué cojones estoy haciendo aquí ahora mismo? Pues un escardador que a la vez siembra. Solo tienes opciones de rábano. Ay, mira que toqué. Nada. Opciones de rábano. Ah, bueno, claro, no puedo cambiar la semilla, pues se ha contratado al empleado. Solo tienes rábano y hierba. Pues yo es que no tenía ni idea de esto. Yo pensé que esto era un escardador, pues simplemente para machacar la hierba. No sabía que también sembraba. Y bueno, me lo pones por los comentarios. Nada, pues de cero, este escardador es el modelo, no sé qué, se vale para esto, ¿no? Yo, mi teoría es. Este campo ya estaba arado, ya estaba, perdón, pasado el cultivador, simplemente era para sembrar. Entonces lo que está haciendo este hombre es sembrando rábano para luego machacarlo en el primer brote y me valga de abono. Pero ¿para qué me siembra rábano con un escardador? No tengo, eso es lo que se me escapa. Pues claro, solo te deja rábano y hierba, entonces no sé muy bien. Lo dicho, un saludo como siempre, Farming 17. Y que tengáis todos un feliz 2017. ¡Hala! ¡Chao, pesado! Que sí, lo dijiste 17 veces. ¡Hostia! ¡Adiós!